Esta iniciativa nace justamente por los vecinos que escuchábamos nosotros de la situación de no tener dónde trabajar. Entonces hicimos, entre comillas, como un censo y empezamos a ver que había muchísima gente sin trabajo. Y se publicó en un Facebook y de verdad no más de 15 días, 16 días, y ya llevamos más de 10.000, 12.000 adherentes que les gustó esta idea. Y lo hemos abarcado a través de la misma gente, diciéndole que podríamos hacer un petitorio y acercárselo a la gente a nivel nacional, provincial y municipal. Y eso es el objetivo. Bueno, y hoy están juntando firmas, se están comunicando esta iniciativa. Exactamente. De verdad es impresionante los adherentes que hemos tenido. Y el objetivo es ese. Si acá no hay, no representamos ningún partido político. Al contrario, queremos que se acerquen los partidos políticos, que se pongan también en el lugar del vecino que no tiene en estos momentos el trabajo. Hay que felicitar al gobierno de esta inquietud de abrir estas becas a los jóvenes, pero que el gobierno no se olvide también de que hay gente mayor, de 35 a 50 años, que no tiene trabajo y no tiene laburo. Y ellos sí también tienen muchísimas responsabilidades. Tienen sus hijos creciendo y vemos realmente una necesidad, pero enorme. ¿Este Facebook cómo se llama? ¿Cómo lo puede buscar? ¿Y si se constituyó en una bolsa de trabajo o simplemente un espacio de encuentro para aquellos que hoy se encuentran desocupados? Sí, se hizo en un Facebook común, que es gonzalogutierrez@hotmail.com. Nosotros vamos a seguir en esto. Esto no se corta. Esta es la segunda o tercera vez que estamos juntándonos. No, en distintos puntos de la ciudad nos estamos juntando. Insisto en lo que dije al principio. Nosotros no queremos pelear con nadie. Queremos unir a los políticos. Queremos que entiendan, que se pongan en el zapato del otro. ¿Qué es el objetivo? De verdad hay una necesidad enorme.